¿Asma infantil, factor de riesgo para COVID severo en niños? Una reciente publicación dada el 21 de septiembre de 2021 daría respuesta a si el asma infantil es o no un factor de riesgo para hacer un cuadro severo en los niños. En este video hablaremos sobre esta investigación y, lo más importante, daremos recomendaciones a tomar en cuenta, dado que el incremento de los casos en niños está siendo bastante importante, sobre todo por la variante Delta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Bacola Camargo. El día de hoy vamos a tratar el tema si el asma infantil es o no un factor de riesgo para COVID severo en niños. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy en día es claro entender que el mundo enfrenta una ola de variante Delta. Muchos países ya han pasado la ola y están actualmente en descenso de casos, pero ello no significa que no puedan presentarse nuevas olas. Un territorio que todavía aún no ha enfrentado una ola por variante Delta, pero que está pronto a presentarse, es Sudamérica. Otra situación muy importante es que en Estados Unidos el incremento de los niños con COVID-19 ha aumentado hasta un 240% más en comparación a lo que significó el 2020. Un dato muy importante que indicaría que la variante Delta o variante de la India o la B1617.2 sería una variante que afecta a niños. Y ante ello nacen las preguntas: ¿qué hacer? Hemos entendido que la vacunación contra COVID-19 en los niños todavía no es algo establecido. Si bien es cierto, existen ya más de 10 países que están aplicando vacunas en niños, tales como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, China, Chile, Uruguay y otros países también que están colocando vacunas en niños con algunos problemas médicos, es importante que todavía no se ha aprobado la vacuna. Es cierto que Pfizer ha realizado un estudio e indicaría que un tercio de la dosis de su vacuna sería eficaz y segura en niños entre 5 a 11 años. Sin embargo, todavía no hay un pronunciamiento oficial sobre ello. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer con respecto a COVID-19 en niños? Hemos entendido que una de las complicaciones en salud que es muy frecuente en los niños es el asma. Y la pregunta es: ¿los niños con asma tendrán o no mayor riesgo para padecer un COVID severo? Es una pregunta importante que ha sido resuelta en un artículo de investigación. El 22 de septiembre de 2021, a manera de preimpresión, se ha publicado un artículo que indicaría asma infantil y COVID-19, un estudio de casos y controles. En el trabajo de investigación que está en preimpresión, se habría evaluado sobre todo a niños con asma y COVID-19, a niños con asma sin COVID y a niños con COVID sin asma. Es muy importante que se tomó 3 brazos para analizar y sobre todo responder la pregunta si el COVID-19 se agrava con el asma infantil. Tenemos que nosotros entender que COVID-19 en niños es una situación hoy en día real y es muy importante conocer qué factores podrían ayudar o empeorar el cuadro clínico. Como conocemos, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la obstrucción episódica reversible de las vías respiratorias debido a un broncoespasmo. En muchos casos, el asma se presenta por primera vez en la infancia con un curso creciente y decreciente. Es muy importante entonces que asma es un cuadro inflamatorio de las vías respiratorias. COVID-19 es una infección viral que daña el parénquima pulmonar, es decir, que daña a los alvéolos, que daña al pulmón. Un paciente que ya tiene de por sí, de fondo, una alteración en las vías respiratorias podría agravarse de COVID-19 o podría agravarse con COVID-19, y es una situación bastante cierta. Pero ¿qué es lo que dice el trabajo de investigación? En primer lugar,
Es claro que desde julio de 2021 el COVID-19 pediátrico ha ido en aumento, en gran parte por la predominancia de la variante Delta del SARS-CoV-2, el cual es más transmisible, y esto también es asociado con la reapertura de los colegios. Esto ha permitido de que la transmisibilidad del virus aumente y sobre todo pueda tener más casos graves en los niños. Con respecto al estudio, este trabajo de investigación buscó, en primer lugar, analizar si el asma y COVID-19 tendrían una sinergia para complicar el estado de salud de un niño. En cuanto a la metodología, se utilizaron los registros clínicos prospectivos en un estudio que tomó en cuenta tres brazos controles. En primer lugar, la corte incluyó 142 casos de niños con asma y COVID positivo, 1,110 controles con COVID positivo y 140 controles con asma positivo. Es decir, se analizaron tres grupos: en los niños que tienen asma y COVID, en los niños que tienen solo COVID y niños que tienen solo asma. ¿Para qué? Para evaluar si existe un factor de predisposición para un cuadro severo en los niños con asma y COVID. Es muy importante entender que el análisis evaluó la situación en los tres diferentes brazos: en los niños con asma y COVID, que fueron 142, en los niños controles con COVID, que fueron 1,110, y en los niños con asma, que fueron 140. En la muestra, el asma fue un factor de riesgo de hospitalización en niños con COVID, pero no para empeorar el cuadro clínico. Es muy importante, un niño con asma y que tiene COVID-19 tiene más riesgo de hospitalizarse, eso es cierto, pero el riesgo de complicaciones o ser internado en una unidad de cuidados intensivos es el mismo que en los niños con COVID sin asma. Es decir, el asma no predispone a un empeoramiento del cuadro clínico, pero sí contribuye a que el niño esté hospitalizado. Son temas importantes que tomamos en cuenta. El SARS-CoV-2 no parece ser un desencadenante fuerte de las exacerbaciones del asma pediátrico. La gravedad del asma no se asoció con un mayor riesgo de COVID-19. Son resultados muy importantes que uno debe tomar en cuenta. En base a esto, los investigadores entonces encontraron que el asma no era un factor de agravamiento del cuadro de COVID-19, ni viceversa, ni COVID-19 agravaba el cuadro de asma. Muy importante entender que en el estudio se hizo un seguimiento de los niños hospitalizados. Los niños con COVID-19 y antecedentes de asma tenían mayor incidencia de presentar síntomas como fiebre, fatiga, sibilancias, dificultad para respirar, dolor de pecho o vómitos. Además, hasta el 40% de los pacientes fueron tratados con medicación, que es comparable a poco más del 1% de los niños no hospitalizados con COVID-19. Es importante entender que el asma en los niños que desarrollan COVID-19 se asoció generalmente a una mayor frecuencia de viajes recientes. Estos niños tenían más probabilidades de tener sibilancias, dificultad para respirar, dolor en el pecho y lo que es disgeusia o pérdida del gusto. Fueron hospitalizados casi 4 veces más que los controles sin asma y tenían más probabilidades que se les administre broncodilatadores y corticosteroides. Entonces, un paciente pediátrico con asma tiene más riesgo de hospitalizarse, pero el riesgo de complicaciones y de necesidad de cuidados intensivos es igual tanto en los niños con COVID con asma como en los niños con COVID sin asma. Es muy importante tomar en cuenta ello. El asma no es un factor que empeora el cuadro de COVID-19, pero que sí da más riesgo de que el paciente se hospitalice para un manejo oportuno. Estos datos deben ser tomados en cuenta, dado que ante el avance de la variante Delta, sobre todo en Sudamérica, los niños van a ser una población vulnerable. Tomar en cuenta que el asma puede dar más riesgo de hospitalización a un niño, y tomando en cuenta de que si los servicios de salud empiezan a colapsar, probablemente no sea por el COVID, sino por una falta de tratamiento oportuno, ese niño podría complicarse.
es muy importante que se evalúe la situación sanitaria que está por venir. Las autoridades sanitarias deben evaluar, deben tomar en cuenta que los niños no tienen aún vacuna, deben tomar en cuenta que los niños con asma, que es una población importante, pueden terminar sobre todo hospitalizándose, y es otro punto importante que ante un colapso del sistema sanitario y ante la falta de servicios médicos, los niños que requieran hospitalización podrían terminar complicándose. Es importante tomar en cuenta esta investigación. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Si el asma complica o no a COVID-19. En un estudio realizado en un seguimiento de niños con COVID y asma, niños solo con asma y niños solo con COVID, se encontró que los niños que tienen como antecedente asma, una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias causadas por el broncoespasmo, tienen más riesgo de estar hospitalizados por COVID-19. Sin embargo, la severidad o las complicaciones de la enfermedad COVID-19 son iguales en el grupo con asma y sin asma. Situación muy importante, dado que el asma no sería un factor de complicación o de severidad de COVID-19, pero sí de hospitalización. Una situación importante que debe ser tomada en cuenta, dado que el incremento de los casos de niños con COVID-19 ha sido marcado sobre todo por la presencia de la variante Delta. Hay que tomar en cuenta que una región de América como es Sudamérica estaría pronto a enfrentar una ola de variante Delta. Los niños son una población vulnerable, no están vacunados, están igual de expuestos al SARS-CoV-2 y si tienen antecedentes como lo que es la referencia de una enfermedad crónica como el asma, es muy probable que requieran hospitalización y ante el avance de la variante Delta, los hospitales y los servicios de salud podrían colapsar y esto dificultar la evolución de un niño COVID-19 con asma. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos dos canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr-luispacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las bioconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.